Hola, bienvenidos a las recetas de Adela. Hoy te enseño a preparar esta deliciosa ensalada agridulce. Quédate en este video para que veas la preparación. Y quiero invitarte para que también que prepares unos deliciosos chorizos agridulces del canal Amigo Dulce y Sazón. Ahí te dejo una tarjetica o en la caja de descripción lo podrás ver. Voy a utilizar esta piña pequeña. La voy a pelar y la voy a picar. Bueno, ya habiendo picado así la piña, la vamos a caramelizar. Le adicionamos 2 cucharadas de azúcar así de llenas. No le vamos a adicionar nada más. La vamos a llevar a que se caramelice un poco. La vamos a revolver de vez en cuando. Vamos a dejarla caramelizar por unos 5 minutos. Bueno, aquí tenemos un repollo. Vamos a utilizar solo medio de él. Lo vamos a picar bien finito. De esta manera. Lo más finito que podamos. Vamos a colocarlo en este colador para pasarle un poco de agua hirviendo. Solo lo vamos a jugar con esta agua caliente, nada más. Acá yo tengo agua bien helada. Voy a colocar el repollo ahí después de haberlo pasado en agua caliente y lo dejamos un rato ahí. Aquí tenemos una manzana verde, la vamos a pelar y la vamos a picar en trocitos así como hicimos con la piña. Estando así picadita en cuadritos, la vamos a colocar. Aquí tengo agua con limón, esto es con el fin de que ya no se oxide. Entonces, ahí nos va a mantener verdecita. Aquí en agua con limón, ella nos va a ayudar para que nuestra manzana no se vaya a oxidar. Aquí tengo una pera pequeña, también la voy a pelar y la voy a picar igual que la manzana. Igual la pera también la colocamos donde tenemos la manzana para que no se nos vaya a oxidar. Y la dejamos ahí mientras seguimos preparando el resto de ingredientes. Aquí tengo 2 mangos. Este mango aquí en Colombia lo llaman mango de azúcar. Pero para esta ensalada también puedes usar este mango o el mango Tommy. Vamos a pelarlo y lo vamos a trozar igualmente en cuadritos. Aquí tengo 200 gramos de queso mozzarella, que lo vamos a partir también igual en cuadritos. Bueno, esto es chantilly. Esto es ya la tengo preparada. La chantilly es un polvo que venden ya listo. Solo le agregué leche y lo batí y ya así quedó. Entonces vamos a adicionarlo. Esta ensalada queda muy deliciosa con chantilly. Si no les gusta la chantilly o no la consiguen, pueden reemplazarla por crema de leche. También la pueden batir así, tantico con la batidora, un poquito, y les va a quedar algo así. Pero a mí me encanta esta ensalada con crema chantilly. Aquí tenemos la manzana y la pera, que ya la jugué, le retiré el agua con limón y la escurrí. Es importante retirarle los líquidos para que nuestra ensalada no vaya a quedar aguada. Le colocamos la pera y la manzana verde. Le vamos a ir adicionando también la piña, que ya la tenía, le saqué un poco el líquido, que la caramelicé con un poquito de azúcar. Y adicionamos el queso.
manzana, pera, el resto de la piña. Es importantísimo que la piña no la vayan a adicionar cruda, hay que caramelizarla, porque si ustedes no caramelizan la piña, se les va a dañar el resto de ingredientes. Es importante que la caramelicen. Si no le quieren, la quieren caramelizar o la quieren cocinar un poco y no le quieren adicionar azúcar, también se puede. Pero lo importante es que no la vayan a colocar cruda. Le adicionamos el repollo, también le sacamos todo el agua. Le adicionamos otro poco de chantilly y mezclamos. Y por último le vamos a adicionar el mango. Una recomendación que les hago cuando vayan a utilizar el mango, pueden utilizar un mango que no esté tan maduro. Este estaba un poquito maduro, para que no se nos vaya a desbaratar y quede en cuadritos. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta agridulce y también que prepares los deliciosos chorizos también agridulce, un buen acompañante con esta ensalada. Coméntenme cómo les pareció y los invito para que se suscriban a nuestro canal.